Muy buenas tardes, magistrado Vallejo Santelices, magistrada Dolores Fernández, magistrada Patricia Lorenzo, magistrado Chamisa, al secretario general Sonne Beltré, a los honorables miembros suplentes de la Junta Central Electoral, a las mujeres del Poder Municipal, a las mujeres del Poder Legislativo, a las mujeres del Poder Judicial, a las mujeres dominicanas y a los hombres dominicanos que nos acompañan en esta tarde ante el compromiso de una democracia paritaria. Un agradecimiento especial a la Organización de Estados Americanos, OEA, en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral, y un reconocimiento especial a la Comisión de Género, a la Comisión de Igualdad de la Junta Central Electoral, que coordina la magistrada Patricia Lorenzo, a quien pido un fuerte aplauso. La Junta Central Electoral, en esta clausura de esta interesantísima cumbre, quiere asumir un compromiso que en principio lo asumimos como Junta Central Electoral y que queda abierto para que cada ciudadana, que cada ciudadano lo pueda suscribir como apoyo a lo que vamos a dar lectura. Y que sirva esto como la clausura de esta interesantísima Cumbre Nacional de Mujeres Políticas 2022, la paridad como principio de la democracia. Y dice así: 10 de mayo de 2022, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, la Junta Central Electoral, asumiendo el compromiso de trabajar por los puntos tratados en los paneles temáticos concernientes a los principios universales para el ejercicio, promoción, garantía y defensa de los derechos políticos electorales de cada ciudadano y ciudadana de República Dominicana, sin discriminación y con arreglo a la dignidad humana, tiene a bien emitir el presente manifiesto por la igualdad política de las mujeres. Luego de atinados considerandos, el Pleno de la Junta Central Electoral asume y se compromete a promover la construcción y consolidación de una democracia política paritaria que asegure la participación política de las mujeres dominicanas en condiciones de igualdad y libertad. Reafirmar nuestro compromiso de tomar todas las medidas necesarias para realizar procesos electorales que garanticen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, identificando cómo este órgano administrativo electoral puede intervenir en el delineamiento de diversas variables del sistema electoral como financiamiento político público directo e indirecto, reservas de candidaturas y la forma de presentación de las listas de candidaturas. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión, desarrollando estrategias de información, educación y comunicación en cooperación con los medios de comunicación y plataformas digitales. Incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad en los instrumentos jurídicos que emita la Junta Central Electoral, que sean estos reglamentos o resoluciones afianzando los derechos fundamentales de carácter político electoral. Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso político contra las mujeres que permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos en los ámbitos administrativo, penal y o electoral. Concientizar en materia de los derechos de las mujeres y las diversas formas de violencia que ocurren en el ejercicio de la política. Alentar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a adoptar mejores prácticas internas que aseguren la igualdad de oportunidades a las mujeres en los procesos y actividades que se realicen. Exhortar a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para que establezcan un procedimiento, la organización específica
y las medidas necesarias para que, a través de los órganos facultados para ello, se pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia contra las mujeres en la vida política que se produzcan en su interior, comprometiendo a los órganos de dirección partidista y a sus instancias disciplinarias. Impulsar las reformas de modificación a las leyes 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y 1519 orgánica de régimen electoral para tener una normativa legal que garantice los derechos políticos y electorales de las mujeres conforme al mandato constitucional, de ahí que se instituya la paridad de género electoral, exigiendo que las listas de candidaturas que depositen las organizaciones políticas en las circunscripciones plurinominales, diputaciones, regidurías y vocalías, esté conformada por 50% de hombres y 50% de mujeres. La Dirección de Comunicaciones, que este momento lo grabe de manera estratégica y lo difunda. Esto impacta, eso demuestra que sí hay mujeres. Igualmente, establecer la obligación de registrar candidaturas titulares y suplentes del mismo género para evitar sustituciones que burlen la paridad. Establecer la obligación a cargo de los partidos de que la sustitución de aquellas candidaturas electas sin suplentes solo pueda ser por una persona del mismo género. Listas cerradas y bloqueadas, suprimiendo el voto preferencial con el que se estructuran las listas en las circunscripciones plurinominales, regidurías y vocalías. La conformación de listas de candidaturas atendiendo a los principios de paridad vertical y horizontal. Poner a cargo de las organizaciones, promover e impulsar la educación con perspectiva de género a lo interno de tales. Establecer a cargo de los partidos la obligación de destinar un porcentaje de su financiamiento público a la capacitación y promoción de candidaturas de mujeres. Y un concepto de violencia política. Las organizaciones políticas deben instituir a lo interno normas de prevención, sanción y erradicación de la violencia política de género. Tipificar y sancionar la violencia política contra las mujeres. Además, se debe realizar una base de datos que se actualice constantemente de los casos de violencia política registrados, dado que la publicidad es visibilidad y la visibilidad ayuda a contrarrestar las conductas que menoscaben el ejercicio de derechos políticos electorales en libertad e igualdad. Consolidar acciones de empoderamiento político de las mujeres y promover el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades a través de programas de capacitación impartidos por nuestra Escuela Nacional de Formación Electoral y del Registro Civil. Dada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 10 días del mes de mayo del año 2022. Queda este manifiesto firmado por el Pleno de la Junta Central Electoral.
El apoyo a este manifiesto puede ser expresado a través de nuestra página web. Será colgado y las personas que quieran registrarse en apoyo lo pueden hacer. Muchas gracias y bendiciones. Bravo, bravísimo. Ahora yo les invito a que nos quedemos así de pies todos, vengan. Porque tenemos el corazón tan henchido de alegría que yo hasta me estoy entusiasmando. Mentira. Lo importante es que, como ha dicho el magistrado, que leamos ese manifiesto a diario y hagamos de este momento como la firma y sellemos un pacto maravilloso. Por eso yo quiero que así de pies nos demos un abrazo. Vamos a darle un abrazo, mujeres, venga. Un abrazo con el cual vamos a sellar que tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Mujeres y hombres. Estamos listas. Bueno, dispuestas todas a cumplir con ese pacto, ¿verdad que sí? Entonces ahora yo quiero, además de decirles que vamos a tener los certificados virtualmente, nos van a llegar, despedir con una expresión de un escritor alemán que se llama Bertolt Brecht, que yo he asimilado como parte de mi filosofía de vida y de lo que se ha hablado mucho aquí durante el día de hoy, de algo que no podemos desistir en ellos. Y decía Bertolt Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un mes y son mejores, pero somos mujeres que luchamos toda la vida y esas somos las imprescindibles. Un beso grande. Las quiero.